Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Buen día, Bien, yo profe. amanecí con una calor. Buen día, profe. Bien, vamos a empezar la clase. Por favor, Profe. como siempre, voy a habilitar el chat para que ustedes coloquen la asistencia. Por favor, un ratito voy a habilitar el chat. Vamos a ver quién es el que gana primero. ¿Quién es el primero en la lista? Fue Ronald Arteaga el primero en la lista. Le ganó a todos. Bien, no importa, ¿no? No importa quién es el primero. La cuestión es que estén en la lista. Ronald Arteaga fue primero, Mariel Padilla, Salomé Josefa, Alejandro Cuba, Luciana Mejía, Guillermo Cuba, Mijael Prado, Pablo Sierra, Megan Córdoba, Aarón y bueno, y la última que puso fue Fabiana Guachalla. Vamos a guardar la asistencia hasta Fabiana Guachalla. Vamos a esperar a los demás que vayan entrando, ¿ya? La asistencia va a quedar abierta, ¿ya? Por favor, los compañeros que entren, que vayan admitiendo, que vayan colocando su asistencia, ¿ya? Para no tener falta. Bien, voy a revisar la plataforma. Valentina Camila está en la sala de espera. Ya la acepté. Voy a revisar la evaluación diagnóstica. Si ya todos me han enviado, no me debe nadie. Ya, porque hace ratito estaba revisando. Hay uno que no me ha entregado. Hay siete que ya califiqué. Hay uno que no me ha entregado. ¿Quién es ese uno que creo que va a ir a parar su nombre a la dirección? ¿Quién es ese uno? Renzo Ramos. El famoso Renzo. Ya me dijeron ya de él. ¿Dónde está Renzo? ¿Está aquí en el curso? ¿Lo conocen a Renzo? Sí, profe, lo He conocemos. Lo hemos tenido escuchado algo de Renzo, ¿no? en nuestro He escuchado, compañero. yo no soy su profesor, pero he escuchado algo de ese estudiante, pero no sé si será verdad. Dicen, ¿no? Que es un poquito flojo para hacer tareas. Bien. De hecho, se volvió flojo porque no era flojo, profe. Bueno, vamos a tener que hablar con el director. O mandarle la lista de los estudiantes que no están presentando la tarea a don Hugo para que don Hugo les informe a sus padres, porque el director me dijo que es don Hugo el que les va a informar. Ya me dijo el director que le pase una lista negra de los estudiantes que no están presentando lo que tienen que presentar, ¿no? Y después vienen las quejas, después vienen los reclamos, después vienen las acusaciones hacia el profesor. Y la acusación debería ser al estudiante, ¿no? En mi tiempo era el estudiante quien ajustaba, no eran al profesor. A ver, en el cuaderno de matemáticas hay cinco que no me han presentado. ¿Quiénes son esos cinco? Voy a empezar ya a revisar. Renzo, en primer lugar. Pablo Rodríguez, Salomé Josefa, Pablo Ignacio Sierra y Cielo Vega son los que no me han presentado. ¿Qué pasa con esos cinco estudiantes? ¿Cuándo me van a presentar el cuaderno de matemática? Yo le pedí permiso a usted por presentarlo un poco tarde porque no he tenido tiempo para hacerlo. Ya, pero preséntelo, lo va a presentar con retraso, pero preséntelo, Sí, niña. yo lo presentaría, A que le ya ponga tengo un todo cero, hecho. a que le ponga un cero, mejor es esa nota, ¿no? Ya no vale Sí, profe, ya lo 35, tengo ya, hecho, ya se no lo voy a vale presentar 35, ahorita. vale 30 con retraso. Bien, por favor, preocúpense, porque si no, las notas cantan. Y después vienen los reclamos y los llantos, ¿no? Y de ahí el profesor les pregunta, ¿y por qué no hiciste lo que tenías que hacer? A ver, vamos a ver los ejercicios de Urano y Neptuno, esa pequeña tarita. Siete no me han hecho. ¿Qué cosa? Está aumentando aquí. Está aumentando en esta pequeña tarita que ya es vieja ya. Carla Lacano, Mariel Padilla, Renzo Ramos, Salomé Josefa, Pablo Ignacio, Cielo Vega y Noelia Villarruel no me han presentado esa pequeña tareita que les pedí que resuelvan. Ya era calcular la velocidad de esa nave, ¿no? En dar la vuelta a estos dos planetas. No me han presentado. Ahora, ¿cuál es la excusa? Recuerden que esta tarea, chicos, esta tarea que está acá, el cuaderno de matemática, va en la dimensión hacer. Y saben ustedes que la dimensión hacer vale 35 puntos. Ustedes están jugando 35 puntos en cada actividad. Quiere decir que si no presentan acá, su nota es cero. Y cero sumado con cualquier otra nota le va a fregar el promedio.
Así que después no se hagan los asombrados cuando ustedes vean su nota en su boletín, ¿ya? Porque aquí está mi evidencia, yo tengo pruebas, aquí está mi evidencia de que usted no está haciendo lo que usted tiene que hacer. Su obligación como estudiante, su trabajo como estudiante es hacer lo que el profesor le indica. A ver esta otra tarea de acá. Subió a 8, de 7 ya está subiendo a 8. ¿Quiénes son esos 8 que no me han presentado la tarea del ejercicio 4 de la página 19? ¿Y en quiénes son estos? Carlos Lacano, Jairo Andrés, Renzo Ramos. Ya de Renzo no me asombro porque Renzo es campeón en no presentar tarea. Pablo Rodríguez, Salomé Josefa, Pablo Ignacio, Luciana Alessandra y Noelia Villarreal. Esta es otra nota que van a hacer. Ay, chicos, están jugando ustedes con su nota, ¿ya? Se están descuidando de matemática. Recuerden que matemática es troncal, ¿ya? No es una materia que puedan decir que es fácil, ¿ya? Es una materia troncal. Solita no necesita ayuda de ninguna otra materia para que ustedes queden retenidos en el presente curso, ¿ya? Así que yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Ustedes tienen que ganarse la nota limpiamente, ¿ya? Haciendo todo lo que ustedes tienen que hacer. Aquí está la clase anterior grabada. La subí a la plataforma, ¿ya? Así que la clase la voy a tratar de subir en el momento para que no se me acumule. Bien. Disculpa, profe, ¿esto lo que subió es de la anterior clase? Sí, ahí está con la fecha. La clase del 9 de marzo, ¿ya? De hace dos días. Yo no puedo entrar. Yo no puedo entrar, pero gracias, profe. Acá tengo la clase del 12 de febrero, fue la anterior clase, y las demás clases me olvidé grabarlas. Bien, pero ya, ni bien termine esta clase, la voy a subir a la plataforma. Vamos al texto, ya. Así que chicos, recomendarles que tienen que presentarme esas tareitas que quedan pendientes, ya, para, y su cuaderno de matemáticas para que después en su boletín no haya nota baja. ¿Qué página quedamos, Ronald? 20. Fue, Ronald? 20. Página 20. Bien. Yo cuando era chico, no presentaba una tarea, era huasca. Que mi padre viera eso. ¡Uy! Ya fue mi nalga. Ya. Bien, quedamos en la página 20. El número 3. Ya, el ejercicio número 3. Y peor con mi profe, en mi tiempo, el profesor tenía su reglanga. Ay, en la profe, mano. ¿No nos dijo que pongamos presente en los comentarios o todavía? Sí, tienen que colocar presente, el chat está abierto. Sacarle foto. ¿Por qué le puse eso, Mijael? Recuerde que esta lista de asistencia, Mijael Prado, lo va a ver el director. Sacarle foto, voy a tener que borrar. Profe, ese yo puse presente. Pero ¿para qué le puso? ¿Qué le puso que le saque foto cuando está hablando de los que no presentaron? Va a ir al director. El director lo va a ver y voy a tener que yo borrar ese sacarle foto. Ya solamente para poner presente. Profe, ya puse presente ya. Foto. Bien. Rosalía Canaza está en la sala de espera. Ya. Bien. Profe, no tenemos ninguna Rosalía Canaza. ¿Rosalía Canaza no está? A ver, voy a preguntar. Rosalía Canaza es Renzo, profe, es Renzo. Solo que está en el celular de su mamá o con el nombre de su mamá. A ver, vamos a preguntar, no vaya a ser que sea un infiltrado. No, A ver, un ratito. Ese estudiante llamado Rosalía Canaza está identificada como Rosalía. Ah, ya se puso Renzo. Renzo, ¿no? Profesor, yo. Bien, bien. Renzo, ¿por qué no estás presentando tu evaluación diagnóstica, tu cuaderno de matemática y las tareas, Renzo? Estás ahí en todita, estás con cero. ¿Cuál es el motivo, Renzo, de tu no presentación en ninguna de esas actividades? ¿Renzo? Te fijo, profe. Ya ahorita me fijé yo en la plataforma, no me ha presentado nada. Quiere decir que tenés cero. Y si me pide la nota el director, supongamos que se termina el trimestre, estás aplazado en matemática. Así que como estamos a mitad del trimestre, tenés tiempo todavía a presentar con retraso, Renzo. Preocupate, por favor, porque el profesor te pide que presentes todas tus actividades que están en la plataforma. Ya termina el trimestre, Renzo. Entrego las notas. Ya no puedo hacer nada por nadie. Quiere decir que si alguno de ustedes no me presentó alguna de esas actividades, lamentablemente ya no se puede hacer nada cuando muere el trimestre. ¿Ya?
Se puede hacer cuando el trimestre está vigente, cuando el trimestre ya finalizó, se acabaron las oportunidades. ¿Ya? Recuerden eso, chicos. Profe, yo tengo la... Miren que en el colegio hay muchas posibilidades de pasar. Muchas. Ya tengo el A, profe. Resolví. Ya. La BIS dice, colocamos paréntesis para que la igualdad sea verdadera. Ya, esto lo vamos, entonces... lo vamos a hacer en esta aplicación. Ya, esto lo vamos a hacer en esta aplicación. Creo que estamos utilizando el Word, ¿no? Sí. Creo que lo estábamos haciendo el Word. Esto, este ejercicio número 3. ¿Hemos resuelto algún inciso? No recuerdo. No, solo hicimos hasta el 2. Hasta el 2, sí, ¿no? Ya. Bien, yo voy a resolver este 2 incisos, ¿ya? Por favor, los que no están presentando, presenten, ¿ya? Después va a venir los reclamos de los padres. Ya tengo el A. Y va a haber una confrontación. Bien. Colocamos paréntesis para que la igualdad sea verdadera. Anota la pregunta. Colocamos los paréntesis para que la igualdad sea verdadera. Bien, inciso A, pero necesito acá mi expresión matemática. Esto les debe haber enseñado el profesor Miguel, ¿no? Tipango es el profe Miguel para las expresiones matemáticas. Inciso A. 3 más 4, un ratito, voy a anotar primero la pregunta, Ronald, un ratito. 3 más 4 por 7 menos 2. 3 más 4... por 7 menos 2. Menos 2. Y eso es igual a ¿cuánto? A 47. Bien, ahora sí, Ronald. Ahí tengo la pregunta y ahora usted me va a dar la respuesta y verificamos la respuesta. La consigna pide agrupar, bueno, dice que coloquemos paréntesis para que la igualdad sea verdadera. Claro, o sea, para ese resultado. Ya. Y yo agrupé 3, abre paréntesis, 3 ya. Más 4, cierra paréntesis. Y luego se copia por 7 menos 2. Por 7 menos 2, ya. Voy a anotar. Voy a anotar el por 7 menos 2. Y eso es igual a 47. Vamos a ver si es verdad lo que dice su compañero Rona, ya. Entonces, el paréntesis tiene prioridad. 3 más 4 son 7. Aquí en el paréntesis me da 7. Multiplicado por 7 me da 49. Menos 2 me da 47. Correcto. Entonces quiere decir que esto que me ha dictado Ronald Arteaga es correcto. Está correctamente agrupado el paréntesis. Inciso B. Aquí lo voy a hacer aquí abajito. Inciso B. Ah, pero necesito mi expresión matemáticas, mi editor de ecuación, más propiamente. Entonces voy a anotar mi editor de ecuación. Un ratito, por favor, Ronald. Ratito, voy a anotar la pregunta antes que me gane usted. Inciso B. Inciso B, 9 menos 2 por 7 menos 3. 9 menos 2 por 7 menos 3. 2 por 7 menos 3. Igual, ¿a cuánto es eso? Igual a 28. Bien, supongo que Ronald lo tenés ya hecho. No, este no. Lo que le quería decir es que le puedes sacar screenshot a esa parte y pegarlo al Word y de ahí copio para no estar viendo cada rato poniendo clic al Google. No es necesario, no es necesario, no es necesario, Ronald, no es necesario. Son gajes del oficio como profesor que tengo que hacer. Bien, ya. Ahora, a ver, Luciana Mejía, quiero que participe una mujercita, una niña. ¿Dónde coloco los paréntesis, Luciana? No, no sé. Ahorita, profe, estoy viendo. Voy a ver mi lista de asistencia. Hay varios estudiantes que me han dicho, ay, Emanuel, no me estés escribiendo porque ya te expliqué que esta lista de asistencia la mira el director. ¿Ya? Emanuel Padilla, no me escribas comentarios porque me vas a dar el trabajo de que yo tenga que borrar esto. Profe, ya lo tengo. Bien. La asistencia la voy a cerrar para que no me estén escribiendo comentarios. Solamente la voy a habilitar cuando un estudiante esté. Ya, a ver. Anotamos el 9. 9. Ajá. Ponemos. Menos. O sea, hacemos todo el ejercicio. Ajá. Ya. 9 menos. 9 menos 2. Menos 2. ¿No hay paréntesis, Luciana? Ahorita le voy a dar el paréntesis. Multiplicado. Ya, 9 menos 2. Multiplicado. Multiplicado por 7.
Ahora, abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. No, pero el 7 adentro del paréntesis. Ah, el 7 adentro del paréntesis. Correcto, el 7 adentro del paréntesis. ¿Ya? Uh-huh. Y ahora ponemos menos 3. Menos 3. Y eso tiene que dar 28. Si no da 28, quiere decir que lo que usted me ha dicho está correcto. Si no me da, está mal. Ahora voy a resolver. 7 menos 3 me da 4. En el paréntesis me dio 4. Este 2 multiplica al 4. 2 por 4 me da 8. Y 9 menos 8 me da 1. Quiere decir que lo que usted me dijo, Luciana, está mal. Me dio 1 y tiene que darme 28. A ver, Megan, se te iluminó tu cabecita. Miren, paréntesis, 9 menos 2, cierro paréntesis. Ahora multiplico, abro paréntesis. 7 menos 3, estoy jugando con los números. Ahora verifico si está correcto. 9 menos 2 me da 7. Y 7 menos 3 me da 4. Entonces aquí me dio 7 y aquí me dio 4. Y estas dos cantidades se están multiplicando. 7 por 4 me dio 28. Quiere decir que la respuesta que yo coloqué es la correcta. Y ahí están los paréntesis agrupados. Hay que pensar un poquito, chicos. ¿Dónde deben sí, profe, estar los paréntesis? Sabía que podíamos poner. Profe, yo lo había visto de la misma manera en la que usted lo vio, nada más que no le puse paréntesis al 9 y al 2. Ah. Pero yo lo vi de la misma manera en la que usted lo vio. Muy bien, Luciana, muy bien, Luciana, pero su resultado salía 1, no salía 28. Entonces, sí, por eso lo borré. Inciso número C. A ver, vamos a ver quién lo resuelve el C. Inciso C. Inciso C. Dice 8 por 6 menos 2 más 3. Eso ya lo hice. Ya, un ratito, voy a anotar la pregunta. 8 por 6 menos 2 más 3. 8 por 6 menos 2 más 3. Y eso es igual a 35, dice. Bien, a ver. ¿Dónde se agrupan los paréntesis? A ver. 8 por. Ahí colocamos paréntesis. No, todavía no. Después del 8 por, ahora paréntesis. Ya, como 8. El 6 menos. 8 por 6 lo agrupamos, ¿no, Mega? No, profe. Ah, no lo agrupamos. 8 por 6 sin agrupar. Sí. Ya, 8 por 6 sin agrupar. Listo. ¿Qué más, Mega? 8 por. No. Ponga, abre paréntesis. Ah, abro paréntesis, ya. Abre paréntesis. 6 menos 2. Cierra paréntesis. Más 3. Más 3. Y si nos da 35, quiere decir que lo que me dijiste, Mega, está correcto. Si no nos da, lo borro. Bien, resuelvo lo del paréntesis. 6 menos 2 me da 4. 6 menos 2 me da 4. 4 por 8 me da 32, más 3 son 35. ¡Qué belleza! Megan le acertó. Está bien, profe. Está excelente. Está excelente su respuesta de Megan. Quiere decir que es una niña inteligente. Bien, inciso D. Inciso D. Voy a anotar el inciso D. Un ratito, Alejandro, baje su manito. Ya voy a copiar. Ya, por favor, su manito me está estorbando. Aparece su mano y su nombre. Un ratito, voy a copiar el inciso D. Inciso D, 3 más 4 por 7 menos 2. 3 más 4, ay caramba, es 3 más 4 multiplicado por 7. Y menos 2 igual a 35. Menos 2 igual a 35. Ahora sí, Alejandro, cante. Paréntesis 3 más 4. Paréntesis 3 más 4. Cierro paréntesis por. Ya. Ah, pero no se olvide el multiplicado, Alejandro. No hay que olvidarse ese multiplicado. Multiplicado por paréntesis. Paréntesis 7 menos 2. 7 menos 2 igual a 35. Verifiquemos si está bien lo que has hecho. 3 más 4 me da 7.
7 menos 2 me da 5. 7 multiplicado por 5 me da 35. Excelente tu respuesta, Alejandro Cuba. Voy a anotar el inciso E. Inciso E. 25 menos 5 dividido entre 4. Un ratito, voy a anotar la pregunta. 25 menos 5 dividido entre 4. Más 3 igual a 8. Más 3 igual a 8. Bien, ahora sí, ¿quién levantó la manito? No veo a nadie que levantó la mano virtual. Yo, profe, yo la terminé. ¿Y por qué no levantó pues la mano Mega? Ya. Bien, Mega, cántame la respuesta. Abre paréntesis. Ya. 25. Ya. Menos 5. Ya. Cierra paréntesis. Listo. Dividido entre 4. Dividido entre 4. Más 3. Más 3, eso me tiene que dar 8. Verifiquemos. Voy a resolver primero el paréntesis. 25 menos 5 me da 20. 20 dividido entre 4 me da 5. Más 3 son 8. Correcto, Mega. Le acertaste de nuevo. Bien. El siguiente inciso voy a preguntar uno al azar, ¿ya? Megan, Ronald y Alejandro Cuba son los únicos que participan. Quiero que participen los que están calladitos. A ver, voy a agarrar a uno cualquiera, ¿ya? Uno que no haya participado. Inciso F, y este es el último. 8 por 6 menos 2 más 3. 8 multiplicado por 3 menos 2 más 6. 8 por 6 menos 2 más 3. 8 por 6, ¿de dónde estoy sacando esto? 8 por 6 menos 2 más 3. 8 por 6 menos 2 más 3 igual a 43. 8 por 6 menos 2 más 3 igual a 43. Bien, voy a agarrar a uno de sorpresa, a uno que no haya participado, porque después dicen, no, en el grupo de WhatsApp dice, el profe solamente le pregunta a Rona, a la Mea, a Alejandro y los demás no participan, es malo el profe. A ver, acá lo voy a agarrar a Emanuel Padilla. Vamos contigo, Emanuel. La respuesta. Ocho. Por 6 signo de pero primero no te olvides el signo negativo, ¿ya? Signo negativo. Signo negativo. Ya. Paréntesis, ¿no? Paréntesis. Ahora, 2. Más 3. Cierro paréntesis. Igual a 43. Verifico la respuesta de Manuel. Resuelvo el paréntesis. 2 más 3 me da 5. 8 por 6 me da 48. Menos 5 me da 43. Quiere decir que la respuesta de Manuel Padilla está correcta. Papá hizo una resolución con el... Perdón. Estaba con el micrófono. Quiere decir que lo que dijo Manuel está correcto. Baje la mano, Luciana Valderrama. Por favor, ya la respondieron. Gracias. Es que yo lo había hecho de otra manera diferente. Ah, ¿la hizo de otra manera? Sí, existe otra manera. A ver, vamos a ver la manera de Luciana. También se puede llegar al mismo resultado. A ver.
Yo también, profe. A ver, ¿cuál es otra manera, Luciana? Abre paréntesis. Ya, paréntesis. Abre paréntesis. 8. 8. Multiplicado entre 6. Multiplicado por 6. 0 paréntesis. Ya. Menos. Menos. Abre paréntesis. Ya. 2 más 3. 2 más 3. Bien, también está bien. Está bien porque resuelvo el paréntesis, me da 48, igual que lo que hizo Emanuel. Menos, resuelvo el paréntesis, me da 5. 48 menos 5 me da 43. Quiere decir que también esta respuesta está correcta. La única diferencia que con Emanuel no le puso paréntesis al principio porque también la multiplicación se resuelve después. A ver, Ronald Castedo, ¿cuál es tu otra respuesta? Yo. La misma. Me dijiste que hiciste una diferente. A ver. No era Pablo, pero la mía, si me pregunta, es la misma que hizo ella. La misma, la mía que hizo, también, la misma que hizo Luciana. Sí. Ah, ya. La mía también, profe. Ya, bien. Entonces, fíjense, la diferencia entre Emanuel y Luciana es que Emanuel no le puso paréntesis porque al final estos se van a multiplicar y se van a restar con lo que dé aquí dentro del paréntesis. Y es similar a la de Luciana. Bien, ya lo copiaron para que pasemos al texto. Sí, profesor. Bien, ya. Pasamos al texto. El ejercicio número 3 quedó resuelto. Pasamos a la página número, estamos en la página 20, pasamos a la página 21. Bien, ejercicio número 4. Voy a hacerlo aquí en el Word porque allá no tengo espacio. No tengo espacio. Ejercicio número 4 dice, escribimos la expresión numérica, anoten por favor, escribimos la expresión numérica. A cada una de las frases. Y calculamos el resultado. Bien. Entonces, vamos a escribir la primera frase. Inciso A. La primera frase dice, a la diferencia de 15... A la diferencia de 15 y 7 le sumo 3. A la diferencia de 15 y 7 le sumo 3. Bien, me dan una frase literal, y esto ocurre mucho en la vida real. Me dicen literalmente un problema matemático, entonces yo lo resuelvo numéricamente. Bien, cuando se habla de diferencia, chicos, se habla de dos cantidades que se están restando. En este caso, 15 y 7 se están restando. A eso se llama diferencia entre dos números. 15 y 7 se están restando, ¿ya? Y a esa diferencia se le suma 3. Entonces, ahí está la expresión matemática. Sí, pregunto, ¿se entendió? Sí. Bien, ahora resolvamos esa expresión matemática. 15 menos 7, ¿cuánto me da, Noelia? ¿Qué, profe? Sí, 15 menos 7. Perdón, profe, ¿puede volver a explicar cómo es que sacó su resultado? Ah, ya. Literalmente nos dan un problema matemático, y esto ocurre en la vida real, en el mercado, en los negocios, donde usted quiera que vaya su padre hablando con su jefe o con su empleado. Dice, a la diferencia de 15 y 7, quiere decir que estos dos números de acá se tienen que restar porque esta palabra de diferencia involucra el signo negativo. Quiere decir que estos dos números se van a restar y los voy a restar agrupando entre paréntesis. A eso se refiere la diferencia 15 y 7. Le sumo 3, ahí está, le sumo 3. Quiere decir que esta expresión literal la expresé como números. Y esto es lo que hacen los matemáticos. Ahora, Noelia, 15 menos 7. Gracias, profe. ¿Ya? 15 8. Menos 7, Noelia. Menos 7, 8. 8. 8. Oye, 8 más 3, Noelia. 11. Quiere decir que la respuesta del inciso A había sido 11. Disculpe, profe. Ahí está. Inciso B. Voy a anotar la expresión literal. A 14 le resto, anoto.
Un ratito, Ronald, por favor, déjeme escribir. Justo cuando está escribiendo, aparece su mano. Ya, a 14, déjeme terminar de escribir. Le resto la suma. Le resto la suma de 8 y 14. De 8 y 14. Bien, ahora sí, Ronald, te voy a ceder la palabra. Ya. A 14 le resto la suma de 8 menos 4. Ajá, anoto 14, de 8 y 14. Anoto 14 menos. Ya, menos. Abro paréntesis, 8 más 4. 8 más 14, Ronald, no hay 4 ahí. Hay 4, profe. Hay 4, a ver un ratito, yo me equivoqué. Ah, es 8, 14, y 4, profe. 8 y, no, no, 8 y 4. 8 ah, no es 4, 4, sí, 4. Me he equivocado yo. Escribí en la parte literal un error. Ya, y cierro paréntesis. Ahora sí, Ronald. Luego tengo que anotar 14 menos. Y la suma del paréntesis es 12. Y resto 14 menos 12, que es 2. 2. Ahí está la respuesta final del inciso B. Bien. ¿Se entendió? Esto es lo que comúnmente se ve en la calle. O en cualquier lugar. Inciso C. Voy a anotar el inciso C. Y ahorita voy, ya, inciso C. Este, va a participar una niña, Ronald, porfa, un ratito. Hagamos participar a las niñas. Al producto de 12 y 2. Al producto de 12 y 2. A una niña vamos a hacer participar, Ronald, por favor. Le resto 5, ¿ya? Para que sea equitativo. Le resto 5. Bien. Una niña, levante la mano. Una mujercita. A ver, una valienta. Una inteligente. Fabiana Huachalla. Bien, Fabiana, te cedo la palabra. Abro paréntesis. Ya. Pongo 12. Ya. Más 2. 12 más 2. ¿Segura que es más 2? ¿O por 2? No, profe. Ah, por 2, Fabiana. Corrección. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene paréntesis. Ya. Y menos 5. Ah, ya, menos 5. Igual, ¿cuánto eso? ¿Cuánto da, Fabiana? 12 por 2 da 24. Menos 5. ¿Y eso cuánto es? 19. Correcto, 19. Fabiana. Correcto, Fabiana. Había un pequeño error al inicio de tu planteamiento matemático que te ayudé a que puedas razonar, porque ahí decía producto, no decía suma. Bien, ahora un varoncito. Y levantó Ronald de primero antes que escriba. Ya, Ronald, ahorita vas a contestarla. Ya, ahorita vas a contestarla. Voy a anotar el enunciado. Ya, voy a anotar el enunciado. Inciso D, a la mitad de 14 le sumo 7. A la mitad de 14 le sumo 7. Ahora sí, Ronald, puedes decirme la respuesta. Ya. Primero nos pide... La mitad de 14 le sumo 7. Abro paréntesis. Ya. 2 dividido. Bueno, 14 dividido entre 2. Ah, cierro paréntesis. Ya, 14 dividido entre 2. 14 dividido entre 2, cierro paréntesis. Ajá. Y más 7. Más 7. Ahí está. Igual. Resuelvo los paréntesis que me da 7. Más 7. 14. 14. Ahí está la respuesta resuelta por Ronald Castedo. La respuesta del inciso D había sido 14. El inciso E lo va a hacer resolver una niña, ya, una mujercita. Para que sea parejo la cosa. Inciso E. Voy a anotar el enunciado del inciso E. Al producto de 4 y 25, al producto de 4 y 25, le resto la mitad de 12. Le resto la mitad de 12. Y ahora, ¿quién es la valentona que me va a decir la expresión matemática, el procedimiento y la respuesta?
¿Quién es la valienta? Parece que Megan ya la tiene la respuesta, ¿no? O Noelia. ¿Ya? Fabiana Guachalla levantó la mano. Listo, Fabiana, ganaste. Ahora, profe, ¿sí? Creo que es como la del inciso C. Ya. Abro paréntesis. Ya. 4 por 25. Ya, un ratito, por favor, un ratito. 4 por 25, ya. Cierro paréntesis. Listo. Le resto 12. Le resto 12. Algo falta ahí. Porque ahí está diciendo la mitad de 12. La mitad de 12. Le resta 6. Pero, ¿cómo expreso ese 6 con una expresión matemática? Abremos paréntesis. Ya. Ponemos 12. Ya. Ah, no, profe, borré todo el ejercicio. Dividido entre... Entre 6. ¿Entre 6 de qué? Entre 2. Entre 2, porque la mitad se calcula dividiendo entre 2. Ahora sí. Continúe. 4 por 25 da 100. Ya. Y la mitad menos de 2 y 6. Menos 6. Sí, igual 94. Correcto, ahí está la respuesta del inciso E. La respuesta final había sido 94. Bien, inciso F, ya levantó la mano Ronald. Ya, Ronald, vas a contestar ahorita. Voy a anotar, voy a escribir el enunciado. Inciso F, un ratito, Ronald, por favor, un ratito. Inciso F, al producto de 4 y 3. Al producto. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que ese resultado es el resultado que debería salir de toda la suma? Ya, fíjate por el planteamiento matemático que hizo tu compañera. Si el planteamiento está bien, el resultado es correcto. Fíjate, voy a leer y voy a anotar lo que dijo tu compañera. Al producto, dice. Quiere decir que estos dos números se van a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí me está diciendo al producto de estas dos cantidades. Quiere decir que estas dos cantidades se tienen que multiplicar. Le resto, aquí está el símbolo resto, el restar es menos. La mitad de 12, ¿cómo se calcula la mitad de 12? Se calcula dividiendo 12 entre 12, y esa es la mitad. Y ahí está, lo que estaba escrito literalmente se planteó como un problema matemático. Y se procede a resolver, 4 por 25 me da 100, menos la mitad de 12 me da 6, y 100 menos 6 me dio 94. De esa manera se resuelve, se verifica el resultado. Bien, estaba escribiendo el enunciado del inciso F, al producto de 4 y 3, le resto el producto, de 2 y 5. Bien, ahora sí, Ronald Castedo. Vamos a anotar tu planteamiento matemático. Perdón, Ronald Arteaga. Ya. Lo que hice, como me pedía el producto de 4 por 3, tendría que, abre paréntesis. Ya. 4 por 3. Ya. 4 por 3. Paréntesis. Ya. Y le resta menos. Abre paréntesis, 2 por 5. 2 por 5. 2 multiplicado por 5. Ya, y ahora me das la respuesta. Ya, el resultado del paréntesis de 4 por 3 es 12. Ya. Menos 10. Menos 10. Igual a 2. La respuesta final de este ejercicio es 2. Ese estudiante que me dijo, ¿cómo sé que está bien? Le pregunto, ¿está correcto lo que dijo Ronald o está incorrecto? Sí, profe. Está bien, profe. Está bien, porque aquí dice literalmente, está diciendo literalmente, dice al producto de estas dos cantidades. Quiere decir que el 4 y el 3 se van a multiplicar porque aquí dice producto.
Le resto, esta palabrita resto, quiere decir menos. El producto de estas dos cantidades, 2 y 5. Y ahí está, lo resolvió Rona. Inciso G lo va a resolver una niña. El que levante la mano es una niña. Bien, inciso G. A 5 veces 7. ¿Quién se rió? A 5 veces 7. A 5 veces 7 le sumo el doble de 9. Le sumo el doble de 9. Bien, ahora una niña va a levantar la mano. Mariel Padilla levantó la mano, la vi que levantó, tiene la respuesta. Pero vi que hizo así usted, como diciendo yo, profe. No me haga el amague, Mariel. ¿No es multiplicación? A ver, una niña que se atreva a decirme el planteamiento matemático. Si está mal, no hay problema, la vamos a ayudar. A ver, Fabiana Guachalla. Bueno. A ver. 5 veces 7 sería 5 por 7. 5 por 7, excelente, excelente, Fabiana, usted es mi ídola. ¿Qué más? Pero me olvidé de abrir paréntesis. Ya, tengo que abrir paréntesis. Sí. ¿Ya? Igual ya tengo una. ¿Ya? Sí. Y dice, y le sumo el doble de 9. Sería ya. Suma, abro paréntesis. Ya. 2 por 9. 2 por 9. Y le comento, Fabiana, que lo que usted ha hecho está correcto. Ok. Ya. Luego, 5 por 7 da 35. Bien. Pongo el signo más. 2 por 9 da 18. Y 35 más 18, 53. Correcto, niña. Ahora, le hago una pequeña preguntita, Fabiana. Le hago una pequeña preguntita. ¿Qué pasa si yo le quito el paréntesis? Si yo en vez de colocarle paréntesis le pongo solamente 5 por 7. A ver, un ratito. Le pongo el 5 por 7 y le quito también el paréntesis aquí al 2 por 9. Le voy a quitar los paréntesis al 2 por 9. Entonces le voy a colocar acá 2 multiplicado por 9. Creo que sale lo mismo, profe. No crea. Sale lo mismo. Por la regla de prioridad, la regla de prioridad quiere decir que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. Y sale exactamente lo mismo. Ya sea con paréntesis o sin paréntesis, el resultado saldrá exactamente lo mismo. Y voy a dejarlo con paréntesis porque ese fue lo que me dijo la niña Fabiana. Eso quería aclarar. Inciso H, inciso H, último inciso, creo que he visto la mano de alguien ahí, 2 participantes, voy a ver quiénes han levantado la mano, un ratito voy a ver quiénes han levantado la mano, y aquí levantó la mano, Pablo Rodríguez levantó primero la manito, aquí está como primero. Bien, vamos a cederle a Pablo y a Ronald, inciso H, y si se equivoca Pablo, lo va a resolver Ronald. Voy a anotar el enunciado. Divido la suma de 12 y 8. Divido la suma de 12 y 8. 2 y 18, perdón. 2 y 18. Entre la diferencia de 18 y 12. Entre la diferencia de 2, 18 y 12. Bien, a ver, no me equivoco, divido la suma de 2 y 8 entre la diferencia de 18 y 12, está correcto. Ahora sí, el primero que levantó la mano tiene la palabra. Ya, profe.
entre paréntesis. Diga. Pongo 30. Ah, pero ¿de dónde aparece el 30? De la suma, profe. Ya, entonces anotemos primero la suma. 12 más ¿cuánto? 18. Eso, tenemos que plantear el problema y después resolverlo. ¿Y ahora? Dividir. Signo de división. Ya. Entre paréntesis. 18 menos 12. 18 menos 12. Ahora sí, resuelve. Ya. 12 más 18 da 30. Ahora sí. Y pongo el signo de división. 12 menos 18 menos 12 da 6. Bien, 30 menos 6, le están ayudando. 5. Y 30 dividido entre 6 me da 5. Quiere decir que la respuesta final, el último inciso, había sido 5. Está bien. Lo único que le estaba fallando al estudiante es que me estaba dando la respuesta, ¿no? Y no me estaba dando el procedimiento. Esta es la lectura. Este de acá es el planteamiento matemático de la lectura que está acá arriba. Pregunta Salomé Josefa, la veo preocupada. Se está tocando la cabeza, ¿se entendió? Profe, yo la hice de una manera diferente, pero no sé si me saldría bien la respuesta. Todavía ¿pero no le salió la misma respuesta? Ahorita eso es lo que voy a ver. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedo subir un poquito? Claro, ¿por qué no? Para que salga todo, le voy a cambiar el tamaño de la hoja ya. Un ratito le voy a cambiar el tamaño de la hoja. Le voy a poner a tamaño oficio para que salgan todos los ejercicios. Voy a poner oficio y ahí salen todos los ejercicios. Bueno, casi todos, ¿no? Si alejo el zoom, ya, pues, probablemente salgan todos. Sí, no, profe, la de Parra está bien. A mí me salió incorrecta. ¿Le salió 5 también? No, me salió incorrecta a mí. Ah, el inciso H le salió incorrecto. Tiene que dar 5. Bien, ¿puedo pasar al texto? Sí, ya. Gracias. ¿Paso al texto o no paso al texto? Paso al texto. Creo que paso al texto. Gracias. Ya. Bien, ya hemos resuelto la pregunta número 4. Vamos por la pregunta número 5. Bien, en la pregunta número 5 es la inversa de la pregunta 4. Fíjense que en la pregunta 4 nos daban la frase literal y teníamos que escribir la expresión matemática. Aquí nos dan la expresión matemática y tenemos que escribir la frase literal. Es al revés de la pregunta 4. Entonces, anoto la pregunta número 5 acá en el Word y lo vamos a hacer ahora al revés. Pregunta número 5. Dice, describimos con una frase la operación numérica. Inciso A. Un ratito, Ronald, ya vi tu mano. Ahorita vas a participar. Inciso A. Voy a anotar la expresión matemática. Ahora vamos a hacerlo al revés. No nos pide resolver, nos pide llevarlo a su frase literal. Inciso A, 12 menos 5 más 8.
12 menos 5 más 8. Y ahora sí, no nos pide resolver, nos pide llevar a su expresión literal. A ver, Ronald Castedo, dígame usted. No sé si estará bien, pero yo lo he visto así. A la diferencia de 12 menos 5, le sumamos 8. Ya, correcto. A la diferencia de 12 y 5, a la diferencia de 2 y 5, le sumamos 8. Y ahí está. Ahora sí lo arreglé, Ronald. No podemos poner este menos a la diferencia de 2 y 5. Quiere decir que estas dos cantidades se tienen que restar y le sumamos 8. ¿De qué otra forma puedo anotar ese planteamiento matemático? Fíjense, yo puedo colocar a 12. A 12 le resto. Damos 5 y le sumamos 8. A 12 le resto la suma de 5 y 8. También es otra forma de escribir literalmente el planteamiento matemático. Pero vamos a dejarlo como lo puso Ronald. Esa es otra forma de escribir literalmente. Inciso B, ahora va a ser una mujercita la que me va a dar el inciso B. Inciso B. 5 por 9 menos 7 más 1. 5 por 9 menos 7 más 5. A ver, quiero ver si no me equivoqué. 5 por 9 menos 7 más 1. Bien, ahí está. Y esta es la respuesta que me dio Ronald. Ahora, una mujercita. Flavia Andrea Mendiquí. Flavia Andrea, deme la respuesta del inciso B. Todavía no lo tengo hecho, lo estoy haciendo. ¿No lo tiene? Uy. Fabiana Guachalia, de nuevo. Parece que es la única mujercita que piensa. A ver, Fabiana, dígame, profe, la respuesta. ¿Puede ser 7 más 1? ¿7 más 1? No. En la parte literal no tiene que haber más Fabiana Guachalia. Ah, okay. No tiene que haber símbolos matemáticos. Fíjese que en vez de símbolo matemático, le dice I. A ver. Yo tengo, profe. A ver. Luciana. Al producto. De 5 y 9. Ya. Le restamos. 7. Le restamos 7. Y sumamos uno. Bien, correcto. Está correcto. ¿Alguien encontró otra manera diferente de lo que hizo su compañera? A ver, vamos a ver la mano. Tiene que ser una mujercita. Pablo no es mujer. Luciana Mejía. También puede ser. A ver, vamos a notar. También puede ser al producto de 5. De 5. También puede ser al producto de 5 y 9. Ya. Ah, no, profe, póselo, no me chipé. Me chipé, perdón.
Profe, yo tengo la C. Ya. Bien, dejemos la respuesta ahí. Podríamos haber hecho esto, ¿no? Al producto de 5 y 9, ¿ya? Le restamos la suma de 7 y 1. Podríamos haber también hecho eso. Eso era lo que yo le quería decir, profe, pero sentí que iba a ser una chipadera y por eso me leí mejor que no le quería decir. Entonces, podríamos haber hecho eso, ¿no? Al producto de 5 y 9 le restamos la suma. Y cuando decimos restamos la suma, quiere decir que tenemos que primero sumar esas dos cantidades. La suma de 7 y 1. Eso era lo que le quería decir, profe, pero ¿por qué no me dijo? Dije que iba a ser una chipadera y por eso dije mejor, lo dejo así con el otro. Hay dos respuestas diferentes, pero las dos están dando en el mismo. Quiere decir que las dos respuestas están correctas. Inciso C, ahora va a ser un varón. Inciso C, 20 dividido entre 2. 20 dividido entre 2. Menos paréntesis, 4 más 3. Menos paréntesis, 4 más 3. Me asustó su perro, profesor. Es una perrita caniche, que es la tiradora. Yo lo hice así, profe, miren. Bien, a ver, voy a ver quién levantó la mano primero. Yo. Ronald, levantaste tú la mano, aquí dice que fuiste tú. Ya, a ver, Ronald. Yo puse a la mitad de 22, le quitamos... A la mitad de 20 nomás, suficiente con colocarle la mitad de 20. A la mitad de 20, le quitamos el resultado... Le restamos el resultado de la adición de 4 y 3. Correcto. Está correcto. Había otro compañerito ahí que levantó la mano que estaba al lado de Ronald. A ver. Había otro compañerito. ¿Quién era el que estaba acompañando a Ronald? Yo, profe. A ver, dígame su respuesta. Ya. A la mitad de 20 le restamos la suma de 4 y 3. Le restamos la suma de 4 y 3. Correcto. Es otra forma diferente de poder expresar literalmente el planteamiento matemático. Hay dos formas diferentes, la de Ronald y la de, ¿cómo se llama? Pablo. Dígame su nombre para que lo registre. Pablo. Pablo, apellido Pablito. Rodríguez. Pablo Rodríguez, ya, listo, ya te tengo registrado, ya lo tengo registrado. Inciso D, ahora va a ser una mujercita, inciso D, ya no va a ser Fabiana Huachalla, va a ser otra, ¿ya? Solamente participa Fabiana y las demás calladitas. Inciso D. 3 multiplicado por, vamos a darle la oportunidad a otra compañerita. Paréntesis. 4 más 18 dividido entre 6. 4 más 18, cierro paréntesis, dividido entre 6. ¿Y dónde está mi división? Dividido entre 6. Bien. Y ahora voy a ir preguntando aquí en mi lista de estudiantes. Valentina Camila, ¿te animas? No, profe. ¿Por qué, Valentina? ¿Acaso está difícil? Para mí sí. Uy. Bien. Profe, ¿puedo volver a la C un ratito para que lo copie? ¿A la pregunta anterior? ¿A esta? Profe, ya tengo la respuesta. Que levante la mano para que vea su nombre, por favor. Luciana Mejía, ¿ya? Auringa, Luciana. Auringa, que copie su compañera. Ya, profe, puede bajarlo, ya le saqué screenshot. Ya. Luciana Mejía, deme la respuesta. A la suma de 4 más 18. A la suma de 4, 18. Pero se está olvidando
Ya, bueno, a ver, vamos a la suma de 4 y 18. A ver, ¿qué más? Le multiplicamos 3. Lo multiplicamos. Ajá. Ya. Y dividimos 6. Lo multiplicamos por 3. Lo multiplicamos. Ajá, por 3. Lo multiplicamos, no voy a poner por porque otra vez estoy redundando. Lo multiplicamos a 3. A 3. Y. Y dividimos. Y dividimos. 6. Entre 6. Y dividimos a 6. Porque ese entre otra vez estoy redundando sobre la división. Dividimos a 6. Bien. Está correcto. ¿Quién tiene otra forma de escribir lo que su compañerita? Otra mujercita. A ver. Creo que yo hice otra forma. A ver, el que levantó la mano es una mujer. Aquí está Noelia. No, pues, Ronald. Es pregunta para las mujeres. Ronald, baja tu mano. Ya, Noelia. Noelia. Sumamos 18 más 14. Sumamos 18 y 14. 18 y 14. 18 y 4. Ah, 18 y 4. ¿Qué más? Lo dividimos entre 6. Por 3. Ah, por 3, correcto. Está correcta también su respuesta. Simplemente que está al revés de lo que hizo Luciana. La multiplicación y la división tienen el mismo orden de prioridad. Quiere decir que aquí la niña dividió y después multiplicó y también se hizo lo mismo. Inciso E, inciso E. Bien, como ya va a terminar la clase, chicos, copien por favor. Los demás incisos los voy a mandar a la plataforma. Quiere decir que el inciso E y el inciso F lo voy a subir ahorita a la plataforma y estos dos incisos lo tienen que hacer ustedes. Vamos a llevar la tarea. ¿Sí? Estos dos incisos también lo van a hacer. Ya, y es una tarea cortita que no va a demorar ni 10 minutos, ni 5 minutos. Bien, lo voy a subir a la plataforma aquí delante de ustedes. ¿Para hasta cuándo va a ser, profesor? Esta tarea va a ser hasta el día sábado, porque son dos incisos, no es largo, así que ni para que digan que ya es mucha tarea. Ya, lo voy a pegar y voy a encerrar esos dos incisos que faltan. Estos dos de acá los voy a encerrar. Y esta es la tareita. Y lo voy a guardar. Y le voy a poner como tarea número... ¿Qué tarea es esta? Sería tarea número 3. Tarea número 3, ¿no? Recuerden que cada tarea se califica sobre 35 puntos. Tarea número 3, esta es de la página... De la página 21, creo. A ver, me voy a fijar la página antes que me vaya. Página 21, sí, página 21. Página 21. ¿De qué curso es este? ¿Primero de secundaria? Primero B de secundaria. Primero B de secundaria. Y le voy a poner fecha, 11 de marzo. Bien, y lo voy a mandar al escritorio porque de aquí lo voy a subir a la plataforma. Listo, ya está guardado. Y profe, también mandarle una foto ahí al grupo de los padres para que sepan que tenemos que hacer eso. Sí. Creo que la mamá de Renzo no está en el grupo. ¿Tiene que le avise a su padre? ¿Ya no ha dado problema? Algunos no hacen la tarea. Classroom, o sea. Bien. Yo a mi hija que está en el colegio fiscal le paro revisando cada rato su Classroom. Yo soy curioso, a ver. No necesito permiso de mi hija porque sé la contraseña y de mi celular. Profesora, ¿cuándo va a hacer esa tarea? Ya, ahorita un ratito. Ahí está, estoy subiendo el archivito. Y si veo que no ha presentado tarea, ya sabe mi hija. Ya sabe mi hija. Chancla. Bien, aquí le voy a colocar. O con el Pedro Moreno la pega, profe. Tarea número 3. Los papás tenemos autorización de castigar a nuestros hijos de la forma que veamos conveniente. Ya, tarea número 3. Resolver los incisos, resolver el ejercicio. ¿Qué ejercicio es?
y F. El ejercicio, ahorita voy a fijarme, el ejercicio número 3, inciso E y F. Ajá. Número 3, profe. El ejercicio número 3 de la página 21. Y aquí los incisos E y F. Bien, ahora vamos a colocar la fecha de presentación. Hemos dicho que va a ser para este sábado porque son solamente dos pequeños ejercicios. Vale 35 puntos y la entrega finaliza este día sábado, que es el 13 de marzo. Finaliza la presentación a las 23:59 horas. Bien, profe, la creo la tarea. Hoy es jueves, profe. Sí, pero hasta el sábado de la presentación. Ajá, que ahí en su calendario salía que era viernes. Son dos pequeños ejercicios, que eso no demora ni 5 minutos. Ya está la tarea, fíjense en la plataforma. Y ahora les voy a mandar a sus padres antes que se vayan. Fíjense, aquí le voy a colocar. Pero voy a sacar captura de todas las tareas. Voy a sacar captura de todas las tareas. Y lo voy a mandar al grupo de los padres. Para que los papás se den el tiempito de revisar la plataforma y ver si su hijo o su hija presentó la tarea. Y si presentó, felicidad. Y si no presentó, bueno, ya no sé cómo los castigará su padre. Bien, lo voy a guardar esto. Y voy a colocarlo acá al grupo de los padres. Bien, me voy al WhatsApp. Primero B de secundaria. Aquí está el primero B. Está también el director. Me voy a ir a mi archivo. Ahí está mi archivito. Le mando a los padres. Ay, caramba. Le mando a los padres y no sé qué es lo que hice. Ahí está. Y aquí le mando un comentario a los padres. Buenos días, señores padres, familia. Dos puntos. Por favor, revisen la plataforma de sus hijos, entre paréntesis, hijas, que estén presentando todas las actividades o tareas en la plataforma. Punto seguido, hay estudiantes, hay pocos estudiantes que no están presentando, que no están presentando las tareas que se publican. Bien, son pocos los que no están presentando, ya está, ya les llegó a sus padres. Y ahora veremos qué le dicen sus padres. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Profe, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, chicos. Que les vayan bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao.